para que no le digan, para que no le cuenten, lo quise grabar de primera mano. Esta es una exclusiva mundial. Esta es una exclusiva que ni CNN, ¿no? Ni a la CBS, pues, ni la ABC, CNN. Ni el New York Times, BBC de Londres, ni el Post. Nadie va a tener esta imagen. Este video que le voy a mostrar es un video en exclusiva. Por favor, ponga atención porque es un video delicado, pero sobre todo que confirma el honor de la palabra. Adelante, por favor. Apareció el magistrado. Ministro, futuro ministro de la Corte. ¡Ay, cabrón! ¿Son de la Shepa Fukuyo? ¿Qué son? Estos son de los fósforos de Cananea. ¿De los fósforros? Fósforos. Los fósforos. Mendoza de Cananea. Fósforos, cerillos. Luis, ¿ya no te acuerdas de tu tierra? No, me vine desde el 99, cabrón. No, miren, para que vean, el magistrado, futuro ministro, trajo las empanadas de Cananea. Cumplió. Aunque usted no lo crea. La butana está. Pues la fea, no. Vámonos, arriba, Canapas. Y son de membrillo. Ya me está marcando aquí la CNN de Atlanta. Quieren que el video en exclusiva se los pase. Échate una, sí, claro. Son de membrillo, maestro. No, sí. Ahorita ya mucho. Mira, vean nomás la calidad de la melcocha. Ahorita una servilleta aquí. Para tomarnos el café. Salive. Y debatir. Y debatir con empanada. Y déjame la cerquita. De mi pueblo oriundo. De tu pueblo. A ver, y tómenle video porque ya no viene. Se cree estrella. Ya nomás por teléfono. Tómenle bien video. Actividades propias de mi... Mírenlo, tómenlo. Actividades propias de mi... Contemplen. De mi modesta actividad de abogado. Me han impedido estar presencialmente, pero haré todo lo posible para cumplir con ustedes también. Reivindicarte. ¿Le crees? Sí. Pues en esta mesa no hay gente que no acredite en los hechos la palabra que expresa. Salvo que se demuestre lo contrario. Bueno, pues demuestre, no, y además cumplió la palabra ya. Lo que digan otras gentes directamente, como Lupe y demás, ¿no? Me hiciste un comentario cuando iba a Cananea sobre el estado del tramo Imuris-Cananea. ¿Cómo va? Fíjate que han dejado caer un poquito ahí la carretera y sí hay algunos baches muy peligrosos. Fíjate que el tramo este, Agua Prieta, Imuris, es un tramo, yo creo que es uno de los tramos de mayor tráfico de transportes de carga. Baja muchísimo tráiler y camiones de Chihuahua, de Nuevo León, con materiales, con varilla, con equipos, pero es una cantidad impresionante. Yo creo que se tiene que poner más atención en esos tramos, porque la afluencia de tráfico, sobre todo de tractocamiones, es inmensa y se están suscitando accidentes de manera muy continua, porque fíjate que no pueden pasar al mismo tiempo por la curva, claro, el tráiler que va y el tráiler que viene. Entonces se requiere más vigilancia de la autoridad, pero sobre todo darle mantenimiento a ¿qué es lo que a decía Yasmín? Ojo ahí con lo que decía Yasmín. Saludo, que a ver, que mandó un videito, dice Yasmín, que ahora sí amaneció agua en Cananea. Porque pues está con el centro, que hoy sí tiene un chorrote, y te lo paso, Iván. Pues están los problemas de carretera y de agua, pobre Cananea. ¿Cómo es posible que tenga un plan de justicia ahí aquí y esté sufriendo esos estragos de falta de agua y que a la mina no le falte agua? No, yo la verdad, no puede ser que el Estado, la autoridad, no esté dimensionando esos problemas para Cananea. Y pues Santo Olivo es también parte del corolario esta mesa. Ahorita vamos con una cápsula de Santo Olivo. Usted puede ir a desayunar en Santo Olivo, está riquísimo. Ahorita mira, aquí le pegamos un llegue con las empanadas, nomás que pues nos trajo el postre. Bueno, ya no sé si me le pego un llegue aquí o qué. Héctor, yo te voy a dar el tamal estrellado porque me trajiste la empanada. Eso, perfecto. ¿Verdad? Ya que digo, ¿no? Ya, así se agua, dicen que así sale y el agua. Y encarrerados en el tema, ahí les encargamos también el tramo Navojoa-Álamos, que también está con lleno de baches. Y Caborca. Tramos de recorrer. La costera. La costera de aquí de la... No, Caborca de la 36, de la 36 a Puerto Libertad, está hecha pedazos. Caborca-Santana está hecha pedazos. Ah, pues ahí está. A ver, ¿qué otra carretera está hecha pedazos en el estado? A ver, ahorita de una vez. Pero no sabe qué bárbaro, ¿eh? Puede ir a desayunar a Santo Olivo desde las 8 de la mañana.
está abierto para con deliciosos platillos. Vámonos con, ahorita vamos con esta cápsula importante. Santo Olivo es patrocinador también de este segmento, la reforma judicial. ¿Por dónde empezamos? Ya, a ver, el debate sigue acalorado, aquí lo hemos abordado ampliamente. Y con todas pues las aristas, ¿por dónde empezamos? Pues le mira, ya se publicó el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales a la iniciativa de proyecto de decreto por el que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Constitución, en donde se está estableciendo la reforma judicial. Esta reforma se va a ventilar, se va a debatir en comisiones el 25. Faltan que dos, tres días, y el día siguiente se va a aprobar. No, esto ya está. En comisión. Se lo planchado ya, listo. Al próximo Congreso. Para el próximo Congreso. ¿Cuál es el problema que yo percibo? Se ha discutido mucho que si el voto popular para los ministros, magistrados, jueces, que el acercamiento de la justicia al usuario, que los jueces están muy alejados de la comunidad, del pueblo, que no tenemos justicia expedita, pronta, que le está quedando a deber. Sin embargo, fíjate que este documento que me di la tarea de analizar no viene a dar solución mínimamente a las críticas que se le hacen al Poder Judicial. Voy a nomás a plantearte un punto. En México tenemos 4 jueces por cada 100,000 habitantes. 4 jueces, incluyendo los que quieras, de primera instancia, de segunda instancia, jueces de paz, jueces locales, todos los que se te ocurran. El estándar internacional son de 65 jueces. Entonces, es el problema del Poder Judicial. ¿Se va a solventar el problema del Poder Judicial mediante la elección popular de los titulares de los órganos jurisdiccionales? No, porque no está incidiendo esta reforma en aspectos funcionales, operativos, de transparencia en el Poder Judicial. Pero a mí me llama poderosamente la atención que se pretende trastocar uno de los poderes de la Unión, como es el Poder Judicial, y se está haciendo desde afuera, cuando no hay un diagnóstico objetivo, tangible, serio, desde el interior, para luego proponer las soluciones que se ameritan. Ciertamente podemos aceptar que hay problemas en el Poder Judicial. Ciertamente pudiéramos debatir muchísimos temas dentro del Poder Judicial, pero no se está haciendo. Y a lo único que se le dio aquí un aspecto mediático fue a las famosas jornadas que se hicieron en algunos estados de la República, no en todos, ni en el 50%, en donde pretendieron socializar estos cambios que se pretenden hacer a la Suprema Corte de Justicia y al Poder Judicial Federal. Entonces, yo no sé por qué hay una premura, por qué hay un fast track en esta iniciativa, cuando se está poniendo en riesgo lo más importante para el ciudadano: la justicia, el aspecto de su libertad, de su patrimonio, de su seguridad jurídica, de la inversión, del Estado de Derecho. Mira, siempre se ha considerado al poder legislativo como un apéndice del presidente de la República o del gobernante en turno. Siempre. Hoy ya no va a ser nada más el poder legislativo.
se pretende ahora una sumisión total, absoluta, del Poder Judicial. Y es lo que se está buscando. Presume el presidente que no va a haber crisis de fin de sexenio, y esta es una crisis de fin de sexenio, similar a la de 1988. Aquí se mezcla lo electoral con lo de la sobrerepresentación, más la movilización del Poder Judicial, que nunca, no sé, en la historia del Poder Judicial había habido una movilización, un paro, una huelga y demás, no, donde las estructuras tradicionales como los sindicatos, las FEDs entregados al gobierno, están rebasados totalmente. No les hicieron caso, no pudieron controlar. Y eso sí, yo respondo a tu pregunta, es una obsesión del presidente debilitar al judicial y quieren hacer todo antes de que se vaya. Quieren hacer el dictamen ya ahorita porque el día primero toma posesión el nuevo Congreso. El viernes va a decir el INE cómo quedó la representación, si va a haber sobre representación o no, cómo quedó el Senado. Y tendrán, bueno, el mes de septiembre para aprobar esto porque a partir del día primero se instala y ahí pueden sesionar. Y mira, mira, aquí está lo que la comisión elaboró en relación al judicial. Vamos a darle el gusto al presidente antes de que se vaya la reforma que él quiso y demás. Pero no solo eso, así como está metiendo gentes al gabinete de Claudia Sheinbaum, sus recomendados y cosas por el estilo, no han dimensionado, y escúchese bien en esta mesa por lo que viene, la verdadera crisis que se va a provocar desde el punto de vista social y político con este problema del Poder Judicial, que es apenas la mechita que están encendiendo. Inédita la manifestación, ¿quieren someter al Poder Judicial? Presidente, ¿quiere someter al Poder Judicial? Bueno, en cuanto a la manifestación, ¿no? Que primero, esto se acaba de dar el día de ayer, como dijo Héctor fuera de cámara, ahorita aquí en el quinto circuito, ahí desconozco, dice Héctor, que de manera indefinida se va a este quinto circuito a paro de labores. Nomás que la inteligencia que hay que tener claro que no se detiene el tema de la justicia. Está contemplado ahí el propio acuerdo que hacen los magistrados y jueces, que el tema de casos urgentes sigue funcionando, por un lado, y lo que es el sistema de expedientes electrónicos también sigue funcionando. Entonces, la justicia en ese sentido no se para, pues, ¿no? Ese es por un lado. Y por el otro lado, en cuanto al paro, me llamó la atención un tema este del paro, que tú estuviste cubriendo muy bien estos días, es que parte de los sindicatos de trabajadores del Poder Judicial no están apoyando el paro. Eso me llama poderosamente la atención. Un gran número, creo que su mayoría, que votaron desde este quinto circuito en lo particular, que son la mayoría, pero me llama poderosamente la atención de que el sindicato no esté apoyando a sus trabajadores. Eso habría que analizarlo más a fondo, no traigo elementos ahorita para poderlo discutir. E incluso hay un cartel ahí, una lona, que los mismos trabajadores llevaban, y tú bien tomaste video ahí con tus periodistas o reporteros, es que incluso están pidiendo la renuncia del líder sindical de trabajadores. Entonces habría que analizar esa parte, por un lado. Y por el otro lado, ayer tú tuviste una muy interesante pues, entrevista, discusión, como quieras denominarle, con el licenciado Óscar López Vukovich. Uh-huh. Y voy a retomar para darle el crédito a la parte que comentó. Primero, hay que reconocer a la universidad, no sé si será la única, la primera, como tú lo comentaste ayer, la Universidad de Aquino, que hace un posicionamiento, y no solamente es un posicionamiento crítico, con el respeto a la barra de abogados, a la barra nacional de abogados, aparte propuesta. O sea, hace una crítica constructiva, pero a la vez propositiva. Y eso llama mucho la atención de que no solamente tiran el dardo, sino tiran posibles soluciones o una posible contrarreforma en cierto articulado o en ciertos transitorios de la reforma constitucional. Ese es por un lado. Y por el otro lado, me interesó mucho un término que se usó y que ahorita lo retomó Héctor Contreras en la reforma, en la iniciativa que trae, es el tema de la falta de diálogo. De la falta de diálogo. ¿A qué me refiero con esto? Que el tema se perdió en el debate, Luis Alberto. El tema se perdió en el debate. Y ahorita estamos cuarto para las 12, como bien comenta Bulmaro, en que la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Justicia, pues van a dejar listo el plato de la iniciativa a la próxima Cámara de Diputados, que sería
y la Cámara de Senadores, que sería en su momento la aprobación de esta reforma. Entonces, el tema, no solamente el debate, la discusión, sino faltó el tema de la propuesta del mismo Poder Judicial, el tema de la propuesta de las barras de abogados, el tema de la propuesta de las universidades. Eso ha faltado. Eso ha faltado, el tema del diálogo sustantivo y propositivo. Si bien es cierto, y coincido ahí sí con Héctor, al momento que yo también leo la iniciativa de este o anteproyecto de la Comisión de Puntos Constitucionales, es que le faltan muchos datos duros. Considero y todavía tengo la esperanza de que en ese término agregaran temas de índices o de datos duros del World Justice Project, del mismo ENSU, del mismo ENVIPE, del Secretario Ejecutivo Nacional, todos los temas estos de justicia que sirvan de datos duros para poder sostener la tesis que tú bien comentabas de si la justicia en México es lenta, de cuántos mexicanos consideran que es lenta. Entonces, faltan todavía, creo yo, que se le pueden agregar en una de las dos cámaras todavía más sustancia, que la parte teleológica esté más reforzada, y yo considero que todavía, porque en ese sentido que trae Héctor, se pone de manera literal la propuesta original, y luego más adelante viene alrededor de unas 100 modificaciones a la propia iniciativa original, que eso me parece también interesante y que lo dejamos, si quieres, para la segunda ronda. Mira, la primera ronda, Francisco, para culminar la primera ronda. Es increíble que las escuelas de derecho del país no se hayan pronunciado sobre esta reforma que se plantea. En donde sí no estoy de acuerdo es que las barras de abogados no hayan estado participando y no hayan estado proponiendo. Claro que hemos estado participando y hemos estado haciendo propuestas muy puntuales, pero se van al cesto de la basura, lamentablemente. Es decir, no hay oídos, no escuchan. La Suprema Corte de Justicia tiene un estudio muy serio en donde está haciendo un diagnóstico del Poder Judicial y lo está haciendo con un sentido muy crítico, aceptando sus omisiones, aceptando sus errores, aceptando los cambios que se requieren. Pero ¿qué ha pasado? Que la forma de ventilar este problema fue a través de las jornadas, famosas jornadas, en donde fueron escasas las intervenciones de integrantes del Poder Judicial porque los estuvieron eliminando. Hubo jornadas en donde hasta el micrófono se les apagaban cuando no gustaba lo que estaban diciendo. Entonces, no ha habido un diálogo, efectivamente, pero la Corte lo ha pedido, el Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura lo estuvo pidiendo a gritos y no ha habido eco. Entonces, esto, ¿por qué tiene que ventilarse ahora el 25 de agosto y ya va a quedar esto aprobado? Bueno, porque eso es un designio del presidente y no se está considerando el grave problema que se va a suscitar. Basta con leer la iniciativa para que veas que tiene muchísimas ocurrencias, muchísimas cosas que no les encuentras tú la razón de ser, fuera de que se pretende someter a los ministros, fuera de que se pretende someter a los magistrados, a los jueces. Mira, el requisito para ser ahorita funcionario, para ser ministro, para ser magistrado, para juez, se requieren 5 años después de que hayas recibido tu título. Las escuelas de derecho no forman, no hacen jueces. Las escuelas de derecho te dan herramientas mínimas para que salgas tú con un título de abogado. Es la carrera judicial, es la experiencia dentro del Poder Judicial la que te va formando, la que te va fogueando, la que te va haciendo. Y después de 15 años o 20 años y de pasar una serie de exámenes y evaluaciones y cursos y grados académicos, empiezas a entrar a concursos para ser juez de distrito. Entonces, se está suprimiendo la carrera judicial como el elemento básico para ponderar la viabilidad de que un aspirante
entre al Poder Judicial. Para concluir, el 2025, en abril, en junio del 2025, el 50% del Poder Judicial no va a estar. Y el 2027, el otro 50%. Imagínate cómo en 3 años va a estar todo el Poder Judicial renovado con personas sin trayectoria, sin experiencia. Y va a haber una elección extraordinaria para todas las vacantes. Nomás debo decirte que van 300 magistrados del Poder Judicial que ya entraron, que ya se jubilaron, que ya se pensionaron, que ya se retiraron. Entonces, se va a venir una crisis de seguridad jurídica, de Estado de Derecho, pero no necesitamos ser pitonizos ni tener una bola de cristal para decirlo. Esto es evidente. Quienes somos litigantes, quienes hemos vivido toda la vida de esto, conocemos las tripas del Poder Judicial. Es una disciplina muy específica, muy técnica, de muchos conocimientos y más aún ahorita, cuando los estándares internacionales van caminando a pasos agigantados sobre los cambios, sobre las interpretaciones, sobre los derechos humanos. Entonces, aquí con esta iniciativa, lamentablemente, queda algo muy claro. No se está buscando la eficiencia, no se está buscando la calidad, no se está buscando el acercamiento del justiciable a la autoridad. No se está buscando mayor calidad, no se están buscando esos perfiles que deberían de estar. Se está buscando que el Poder Judicial no siga siendo un obstáculo para las decisiones del Ejecutivo en sus reformas. Y no es cierto que la Suprema Corte de Justicia esté rebasando o se esté extralimitando cuando echa para atrás un proceso legislativo o una ley. Son sus atribuciones básicas la tutela y protección del marco constitucional. Pancho, ¿tienes algo que decir? ¿O el marco? Sí, yo comentaría, Héctor, nomás para aclarar dos puntos que comenta Héctor. Número uno, él dice el Poder Judicial. Y hablando del Poder Judicial Federal, pues estás hablando de no solamente de ministros, magistrados, jueces, secretarios de acuerdo, secretarios proyectistas, actuarios, oficiales, judiciales. Aquí, indiscutiblemente, la iniciativa es muy clara. Son las cabezas. La estructura básica, la columna vertebral del Poder Judicial Federal, pues precisamente es ese número determinado de secretarios de acuerdo, de secretarios proyectistas, de oficiales judiciales, que son los que realmente sostienen al Poder Judicial. Ojo, no es el Poder Judicial 100% lo que se va a mover. Y el transitorio número 10 que trae aquí la iniciativa de Héctor Contreras es muy claro. Se van a respetar los derechos adquiridos del personal del Poder Judicial Federal. Vamos partiendo de ese punto para aclarar. No es todo el Poder Judicial, número uno. Número dos, descartar de manera a priori o a posteriori las designaciones de los próximos, porque eso esto va que va, de los próximos perfiles, pues yo creo que tampoco se vale. Héctor en particular es barrista y yo casi podría asegurar, sin jugar el pitonizo, como dice Bulmaro siempre, que por lo menos una decena de barristas se van a registrar para ser magistrados o jueces, número uno. Número dos, casi también puedo asegurar de que muchos miembros, porque esto ya se está comentando entre mismos magistrados, entre mismos jueces, secretarios de acuerdo, secretarios proyectistas, que van a registrarse para contender en la próxima elección. Incluso muchos de ellos, y tengo conocimiento de causa, ya están cabildeando con los próximos senadores, con los próximos diputados federales. Fíjate qué tan grave lo que está diciendo. Entonces, Francisco. No. Fíjate qué tan grave sí lo que está diciendo, sí, Francisco. Sí, sí es grave. Desaparece la carrera judicial.
Héctor, no es para terminar. Tan desaparece grave, la carrera tan grave judicial, es... ya andan cabildeando Héctor, ya para ver quién los va a patrocinar Héctor, para su designación. Te interrumpo yo. No, más bueno, nomás déjame terminar. Ahorita tú tendrás tu minuto de fama, pues, ¿no? Ya lo he tenido. Bueno, otra vez, pues. Es que aquí con el tema de las empanadas me dejas en desventaja, pues, ¿no? Entonces. Por favor. Entonces, el tema aquí es esto, pues, ¿no? Hay muchos personajes y preparados, algunos con profesión académica bastante para poder contender. Y yo te lo dije desde el primer programa, Luis Alberto, ahorita yo creo que son 6 programas que hemos debatido este tema. Está muy debatido. Entonces, lo que tenemos que a nosotros prepararnos, en este caso, los que estamos en el foro, los que somos abogados postulantes, y por otro lado, el Poder Judicial, y cada quien desde su trinchera, es ver qué vamos a abonar o seguirle escupiendo al proyecto. ¿Qué vamos a abonar nosotros como foro de abogados litigantes, que todos los días estamos en nuestros despachos con nuestros abogados, en el amparo, en el tribunal, en el Ministerio Público? Eso es lo que tenemos que ver ahorita, la viabilidad. Y si esos perfiles que comenta Héctor, que coincido también en parcialmente con él, en el tema de que incluso no dice que le hicieron derecho, dice que una actividad jurídica sí. preponderante, ¿sí o no? Sí. Entonces, yo todavía tengo, no es para terminar, Luis, sí, pero... tengo la esperanza todavía de que se puedan hacer cambios en el tema del perfil. Me toca. Adelante con Bulmar. Hay una cierta candidez, decir que los sindicatos no apoyan. Fueron rebasados, Zavala. Si los sindicatos quisieran meterse ahorita, los tumban totalmente. ¿Qué hizo el sistema? Empezó a comprar a todos los sindicatos, darles diputaciones, para que no cambiara la realidad, y a la hora de la hora fueron rebasados como están siendo rebasados por los trabajadores, por el personal. Ahora, nunca ha habido diálogo en el sexenio López Obradorista con los adversarios, nunca. Y Norma Piña hace meses dijo, queremos diálogo. Ah, sí, vete con la secretaria de Gobernación. Y a Claudia Sheinbaum le pidieron, oye, va a haber diálogo con los partidos, allá con la secretaria de Gobernación. Es decir, la victoria electoral los alejó de la magnanimidad y de la grandeza y entraron una soberbia impresionante, que es lo que está reflejando el documento que está leyendo Héctor Contreras. No están haciendo caso que no va a ser la excepción López Obrador de una crisis de fin de sexenio. No va a ser la gran devaluación, aunque ya va en 20 y feria el peso ahorita, el dólar. No va a ser la gran devaluación, pero va a ser una crisis política y social que no están tomando en su justa dimensión. Bueno, todavía no sabemos cómo termina ese claro. cambio, ¿no? Digo, todavía le falta un Faltan mes. 30 y tantos 30 días. Días. Mira, yo... Que esperemos termine bien. Sí. Dice Francisco que él tiene fe en que todavía se den algo, esperanza de que todavía pudiera haber un cambio y realmente se hicieran todos los ajustes pertinentes que vengan a incidir en que el Consejo de la Judicatura y el poder y la Suprema Corte pudieran subsanar algunas cosas que hay que ajustar. Aquí está la ley, aquí está la iniciativa. Y así va a quedar, y así va a ser aprobada en comisiones. Y así va a quedar, y así va a ser aprobada en las plenarias. Ahora, mira, nadie puede ganar más que el sueldo del presidente de la República por disposición de la ley. Voy a poner un ejemplo así muy, muy elemental. Evidentemente, Francisco Zavala no va a concursar ni le va a entrar, sencillamente porque ese salario no cumple con sus necesidades básicas. No vas a balconear, Héctor. No, digo, estamos hablando, es un trabajo de tiempo completo, pero no de 8 horas. Los magistrados, los jueces... permanecen 14, 16, 24 horas en las oficinas sacando la chamba, porque las estadísticas los están matando. Cada mes tienen que presentar números, y si no lo hacen, vienen problemas. Fíjate que la ley ya les está concediendo un plazo de 6 meses para resolver un caso.
Entonces, no hay esa expeditez que ellos están considerando. Pero lo más grave de esto es que si los ministros no renuncian antes de la entrada en vigor de esta ley, se van a ir sin haberes. No va a haber indemnizaciones, no va a haber jubilación, no va a haber absolutamente nada de la seguridad social, a pesar de que lo tengan, de que tengan ese derecho debidamente legitimado. Entonces, ¿qué se percibe? Pues yo no quiero usar esa palabra, pero lo tengo que decir. Es una venganza frente a un poder que se ha mostrado independiente, que se ha mostrado como un guardián del marco constitucional y con lo cual el presidente no lo acepta y no lo quiere, pues. Entonces, a ver, si el Estado de Derecho se va a trastocar como se pretende, va a haber muchas consecuencias, no nomás en el aspecto de la impartición de justicia. Ya las inversiones internacionales, ya los capitales extranjeros, ya están mandando sus mensajes, porque no quieren que vaya a pasar lo que pasó en Bolivia. Fíjate, un país de 13 millones de habitantes, de ahí viene esta reforma. Se copió. Ahorita, en este momento, en Bolivia hay un grave problema, porque los diputados no se pueden poner de acuerdo para hacer la renovación de jueces. No se pueden poner de acuerdo y están siguiendo de frente. La corrupción se incrementó, la opacidad se incrementó, todo se ha incrementado en contra del Poder Judicial. Ahora, ¿quiénes en este primer proceso de selección, quiénes van a determinar las sustituciones en una elección extraordinaria? El poder legislativo. A ver, Luis Alberto, con el respeto que se merecen los señores legisladores, los hemos visto cómo se exponen en el parlamento, en el podio. Hay quienes no saben ni hablar. Ponen su nombre con una huella digital. ¿Cómo es posible que estén en manos de esos perfiles lo más importante que un país pueda tener, como lo es el Estado de Derecho? Esto se tiene que dimensionar, esto se tiene que aplazar para consensarlo a nivel nacional con los más avezados, con las personas, con los académicos, con las universidades, con las barras. Y todos los cambios que requiera el Poder Judicial hay que hacerlos. Todo es debatible, todo es opinable. Lo que no debe de hacerse es imponerse de manera unilateral. Nosotros como litigantes reconocemos que hay problemas, pero también reconocemos que una vez que conocemos la ley, no viene a presentar ninguna solución a los problemas que se viven. La tan llevada justicia pronta y expedita no incide en esto. Se va a hacer un poder amorfo, que después no va a tener ni pie ni cabeza. Y para concluir, quiero decir esto. La reforma, si queremos tener justicia pronta y expedita, no está incidiendo en eso, porque no está incrementando el número de órganos jurisdiccionales, el número de juez. Repito, en nuestro país tenemos 4 jueces por cada 100,000 habitantes. Los estándares internacionales tienen 65. Si nos vamos a los países escandinavos. No. Bueno, entonces, imitemos lo bueno, importemos lo bueno. Eso es lo que se requiere. Y espero que no muy pronto estemos en esta mesa. Espero que no sea así, lamentándonos, quejándonos de esta iniciativa. ¿Algo para cerrar? Cerramos, Pancho. Tienen un gran reto los gobiernos estatales con esta reforma, que por esa vertiente no lo hemos tocado. Va a tener un gran reto el Estado de Sonora por la modificación en la iniciativa del artículo 116 constitucional.
Sí. Ahí también vamos a tener que bajar, Luis Alberto, el tema de hablar a nivel nacional de ministros, magistrados de circuito, federales, y empezar un debate en su momento que se va a ir al Congreso del Estado de Sonora con los diputados locales, donde se va a debatir de cómo le van a dar viabilidad a uno de los transitorios del 116 constitucional para la modificación de magistrados del Poder Judicial del Estado de Sonora, e incluso lo quieren bajar a jueces de primera instancia. Entonces, ese va a ser un debate, porque la viabilidad de esta reforma constitucional se la están dejando al tema del Congreso del Estado, en este caso de Sonora. Entonces, ese tema en su momento, Luis, va a llegar, porque va a llegar una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación la reforma, y va a ser un debate muy interesante, que eso lo vamos a ver más adelante. Pulmar, ¿algo más? Ya para cerrar. Coincidiendo con él, sí veo yo venir una crisis de fin de sexenio muy pesada a partir del viernes. Va a ser un mes muy difícil, septiembre, y eso tiene que ponerle cabeza fría a la nueva presidenta, porque a partir del primer minuto, el primero de octubre, esperemos, ella debe mandar en México. Gracias, Héctor. Gracias, Pancho. Gracias, Álvaro. Comparta esta transmisión, por supuesto, y es parte de lo que abordamos también, los riesgos, pros y contras, riesgos de la reforma al Poder Judicial.